con la ministra. Acá la presentación de la jaula de las locas. Y se suma Fernando Lupi también. Primero porque es una comedia y una comedia inteligente. Primero que se ríe, lo recago a trompada. Bueno, muchachos, felicitaciones. Este nuevo éxito, la jaula de las locas. Bueno, personaje, cuéntenos un poco de los del día del debut. Sí, ya falta poquito. Estamos a horas, del estreno y muy contentos, muy conformes con la espectáculo, es maravilloso. Así que se lo recomendamos a toda la gente. Y aparte pasamos mensajes, que es muy importante. La obra es muy, 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 una obra señera, muy linda, divertida y pasa mensajes importantes. Ah, ¿los personajes cuáles son? Bueno, él es el diputado de la obra. Y él es el jefe de la casa. Claro, el dueño del cabaret. René. René y él es el señor Ocampo. Son pareja en la vida real. Claro, la vida real, sí. La vida real, no en esta obra. Claro, todo fue producto de que él me llevaba en la mano. En realidad ustedes salieron de la jaula. Claro, salimos de la jaula. Yo trabajo en la jaula todos los días. En la otra jaula. Con la obra está Muscari. Muscari también produce la obra. ¿Qué aprendieron con Muscari como director? Muscari tiene un timing como director muy sorprendente y está en un momento maravilloso. Una persona que tiene 39 años hizo 41 obras. Hay que tomarle todos los padres que ya desde 6 meses tenía cuando sí, más o menos. Sí. Él decía Globli a Globli y el padre lo traducía. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo éxito y saludos a 28.tv. Nos vemos. Gracias. Chao.